echaremos agua hasta la mitad y con la ayuda de los pulmones obtendremos los colores. Quitamos la tapita de los pulmones, lo introducimos para que quede el color. En este caso he escogido tres colores. Como vemos, obtuvimos los colores. Seguidamente utilizaremos una caja, puede ser cualquiera, como soporte o como base de nuestra lámpara, y con la ayuda de algún instrumento que tengamos en casa, en este caso yo he un fierro, haremos tres orificios en nuestra caja para la salida de las luces de las linternas de nuestros celulares. Y a los costados, aproximadamente a esta altura, introducimos de lado a lado para que nos soporte nuestras linternas. A esta altura haremos tres orificios para que introduzcamos los celulares y así hacer uso del linterna. Una vez introducido el soporte de lado a lado, procedemos a ingresar los celulares. En este caso ya están activadas las linternas. Introducimos. Colocamos las copas sobre las luces. Y seguidamente, ensaldeando, vaciamos los colores equitativamente en cada copa. Procedemos a agregar los colores en cada copa. El color y el aceite. Vaciamos el color y seguidamente el aceite. Mismo en cada copa, el color y el aceite. Podemos observar la efervescencia del sal de Andros hace efecto sobre la sustancia mezclada. Through